algunas intervenciones, muy, muy brevemente algunas intervenciones que hubo. El compañero Villasante entró en el tema de la educación y yo no quiero dejar pasar esto. La multiplicación de títulos de la educación secundaria es uno de los productos más genuinos de los 90, o sea, la dispersión. Todos nosotros somos hijos de una escuela que tenía la escuela normal, el bachillerato, el perito mercantil y la escuela técnica. Por supuesto que esa división hoy es insatisfactoria, celebro la formación de los docentes en un nivel terciario y otra cosa. Pero lo que los 90 hicieron fue adecuar toda la estructura educativa a la famosa salida laboral. Y lo manejaron de una forma absolutamente responsable, haciendo un sistema educativo secundario que, del cual no se puede justamente hablar que sea un sistema. La decisión de unificar ciertas carreras es una decisión en el camino correcto. Camino correcto que inevitablemente tendrá que terminar con la vuelta, digamos, con la reversión de aquello que fue una piedra angular de la política cultural de los 90, que fue la provincialización de la educación. Eso no quiere decir que la modificación, la reversión de aquello tenga que terminar en las estupideces, estupideces con sentido de sacar historia y geografía, que es la forma macrista de implementar esta política. Pero no es una virtud el hecho de que haya 140 o 150 o 300 modalidades en la educación secundaria que son imposibles de tener relación entre sí porque tienen currículos absolutamente diferentes. La mayor especialización es lo que en general ha querido el capitalismo, es decir, la preparación de manos de obra para cada uno de los nichos. Y lo que me parece que es lo que genuinamente es nacional y popular es una educación sólida de base que prepara al individuo y que le deje la posibilidad a partir de los 18 años para hacer una elección de su formación profesional y de su formación universitaria posterior en el caso que la tenga. La compañera María Belloni habló del otro, habló de la inclusión. Creo que se lo ha mencionado, me parece que habló muy mal del tema. Me parece que la patria es el otro, quiere decir, no quiere decir que entre los otros no haya enemigos y que esos enemigos son los que hoy vienen por nosotros y vienen por todas las transformaciones y por revertir hasta la última de las transformaciones. Aquellos de las que consideran que es necesario que digan que no las van a modificar. Entonces, a mí me parece que nosotros tenemos que tener, sí, una escucha abierta. Tenemos que tener una escucha abierta hacia la sociedad, pero de ninguna manera la inclusión es adoptar la agenda del otro. La agenda, en un proceso de transformación, la agenda la pone el movimiento que está llevando adelante la transformación, y eso es lo que hace día a día la presidenta, lo cual no está exento de escucha, no está exento de diálogo con aquello que sea posible dialogar. Un compañero Lido que habló de una manera, me parece, imprudente, de los puso en un mismo nivel a Scioli y a Massa. Yo no creo que Scioli sea lo mejor para la continuidad del proyecto kirchnerista. Yo creo que el proyecto kirchnerista tiene otros intérpretes para afrontar la no reelección de Cristina que son mejores que Scioli. Pero yo no entiendo lo que es el kirchnerismo, o creo que Scioli está genuinamente dentro del kirchnerismo, ha estado hasta ahora. Y pensar este proceso de otra manera, pensar que uno lo va a sostener, o sea, asociar la idea de profundización con la idea de un kirchnerismo paquete, prolijo, de izquierda, es una idea que en el fondo es una idea de derrotismo. Lo que esto ha tenido de rico, lo que han tenido de inteligencia política, tanto Néstor como Cristina, es de haber fijado un rumbo y haber llevado una multiplicidad de actores diversos, que incluyen también al Partido Justicialista y a muchas de sus expresiones, en un sendero virtuoso, que es el sendero que transitamos los últimos 10 años.
Yo no quiero que Scioli sea la herencia de este proceso, pero no quiero tampoco echarlo de este proceso, ni a Scioli, ni a todos los Scioli que hay en todo este país. Sin eso, sin esa diversidad, el kirchnerismo no hubiera sido el kirchnerismo, ni hubiera podido llevar adelante las transformaciones que hizo. Y por supuesto, nosotros, como un sector, como un ARA y tantos otros compañeros, daremos una lucha implacable, ideológica, al interior del kirchnerismo, con otros sectores con los cuales tenemos políticas diferentes en múltiples campos y tenemos acuerdos en otros, y por eso hemos coincidido en un mismo espacio en estos 10 años. No quiero, digamos, ni pelearme, y entiendo lo que dijo Carlos Girotti, pero yo creo con la presidenta, pesos más, pesos menos, porcentaje más, porcentaje menos, que el poder en gran parte está en el gobierno. Y esa es la parte del poder que nosotros, que los sectores populares, pueden conquistar. Y yo pienso que para nosotros no es irrelevante el gobierno. También es una forma, digamos, de... O sea, la pelea por el gobierno es una pelea irrenunciable, y por eso nosotros ahora esta carta la tenemos que hacer con miras a ganar esos 2, 3, 4 puntos que señaló Ricardo, que nos permitan, que le permitan al gobierno de Cristina estos 2 últimos años tener gobernabilidad plena y poder completar el ciclo de transformaciones que por lo menos se hagan bajo el nombre de uno de los Kirchner. La idea de que el poder es una relación social, o sea, que es cierto desde el punto de vista teórico, puede esconder la renuncia a la lucha política en los términos en que esa lucha política se da en la realidad. Y por último, en relación a lo que dijo Ricardo, yo pienso que nosotros sufrimos una derrota electoral y que eso es lo opuesto. Considerar eso no tiene nada que ver con el derrotismo, ¿no? Cuando uno sufre una derrota electoral, sufre una derrota. Si uno pasa del 54 al 27, sufre una... La forma de revertir eso es la militancia. Nada está perdido, no estuvo perdido en el 2009 cuando fuimos por más. Lo invitamos a Néstor a venir a la asamblea, pero el mismo Néstor dijo si nos ganaron porque cometimos errores, porque no por lo que hicimos, sino por lo que no hicimos. Pero no partió de la base de decir él que había perdido contra Narváez que habíamos ganado. Está bien. No es lo mismo. Que habíamos ganado. No es lo mismo. Bueno, y paso ahora a la carta, rápidamente. Yo creo que la carta nuestra tiene que ser una carta que sirva para ganar. Es eso. ¿Qué es lo que sirve para ganar? Es una discusión, porque uno puede decir, ¿qué hacemos? ¿Aplaudimos? Nada más, no. Me parece que el aporte que Carta pueda hacer para ganar, el aporte que Carta puede ser genuinamente carta abierta. Entonces, ser genuinamente carta abierta es recordar todo lo que se hizo, en parte lo que se hizo, criticar y señalar cosas que se han hecho mal, y eso no significa ninguna pedantería ni nada, pero me parece que lo que yo le puedo decir a un tipo que votó y ahora ha dejado de votar, le puedo decir, ser kirchnerista, estamos dentro de este espacio y también podemos coincidir que hay cosas, y a veces cosas que ellos no piensan que si no hay, que nosotros pensamos, nosotros no tenemos que tener miedo a hacer esos señalamientos porque forma parte de nuestro propio ADN político. Y también señalar algunas de las ideas que nosotros pensamos que este proceso tiene que tener hacia adelante. Nosotros hablamos de la asignación universal por hijo un par de años antes que el gobierno lo planteara. Y hubo otras organizaciones que lo hicieron antes que nosotros, como la CTA, etc. Y eso no va en desmedro de la decisión que tuvo el gobierno. Me parece que con eso nosotros ayudamos a que en algún momento el gobierno tomara una resolución correcta. Y por supuesto el mérito del gobierno, que fue el que lo tomó. Entonces yo creo que nosotros tenemos que hacer un repaso de lo hecho, tenemos que hacer una crítica de algunas cuestiones puntuales que nos parecen que no estuvieron bien, y tenemos que marcar también una agenda de futuro
que me parece que no debe ser distinta a la que ha sido la Presidenta, porque nosotros hablamos también del tema de ganancias y no estuvo mal hacerlo, y la Presidenta tomó una resolución, es decir, en ese momento y en varias asambleas lo señalamos como una cosa incorrecta. Me parece que nosotros tenemos que repetir eso, que esa es la forma de carta abierta, de agregarle desde carta abierta un par de puntos porcentuales en la elección. Si dejamos de ser carta abierta en ese sentido, me parece que no aportamos mucho. Bien, por último quiero referirme, ya terminando, a una cuestión que es el tema de la situación juvenil. La situación juvenil está dicho, yo participo de la idea, y creo que todos, ¿no?, en eso de un régimen penal juvenil contra lo que se habla de la baja en el nivel de imputabilidad. De todas maneras, la instalación de este debate es una cosa forzada y falsa. Hay solamente el 4% de los delitos que se cometen en la sociedad, y mucho menos de los delitos de sangre, de los delitos graves, que son cometidos por jóvenes. Si decimos eso, decimos una parte, le decimos a la sociedad, ojo que los están metiendo en una cuestión que no es cierta, que no es seguro, generan una sensación. Pero yo creo que nosotros, que la sociedad se debe a otra cosa con respecto a los jóvenes. Este gobierno hizo más que ninguno en la historia argentina por los jóvenes. En primer lugar, por las políticas generales que beneficiaron a sus padres, que beneficiaron a los hogares, que los sacaron del comedor comunitario y pasaron al almuerzo en la casa, la jubilación, todo lo que sabemos y no repetiremos. Después lo hizo la educación, triplicando, cuyo destinatario son, en una enorme medida, los jóvenes, triplicando el presupuesto educativo. Lo hizo haciendo políticas específicas para la finalización de estudios interrumpidos de la escuela primaria y de la escuela secundaria, el plan FINES y otros. Lo hizo reponiendo la educación técnica, etc. Lo hizo haciendo una ley de protección del trabajo de los jóvenes, una ley específica que impide la explotación del trabajo de los jóvenes. Pero hay una cosa que está pendiente y que es una cosa muy jodida, y que yo creo que nosotros, que yo quisiera, y ya lo he planteado otra vez y ahora vuelvo sobre esto, quisiera que se incluya en la carta, que es la creación de un régimen laboral para los jóvenes de entre 15 y 18 años que facilite el ingreso al trabajo, y que simultáneamente con facilitar el ingreso al trabajo o los obligue y obliga a su empleador, así como lo obliga a la asignación universal por hijo, que lo obliga a la concurrencia a la escuela, a alguno de los niveles de educación, sea la formación profesional, sea la escuela primaria, sea alguna de las instancias, que son muchas, del plan FINES, etc. Esa propuesta, porque el problema es el siguiente: nosotros tenemos otra cosa que fue una gran conquista de este Parlamento, la propuesta del Gobierno Nacional, que es la obligatoriedad de la educación secundaria. Pero para un pibe pobre, de villa o de barrio popular, la educación obligatoria, secundaria obligatoria, es letra muerta si no está acompañada de los medios que necesita para educarse. La inclusión en la posibilidad de incluirse en un ámbito laboral, de la misma forma que yo fui alumno de escuela nocturna, y en la escuela nocturna de la época no había una ley de protección del trabajo de los jóvenes, y todos los que laburaban 8 horas, cadetes o aprendices, será eso, si cadetes en el comercio, aprendices en la industria. Y sin embargo, digamos, en mi sexto año de la Escuela Nacional de Comercio de Villa Ballester, casi el 70% o terminó estudios universitarios, o quedó bien colocado en la vida, o fueron comerciantes, o fueron cuentapropistas, o fueron profesionales destacados, qué sé yo, con los cuales conservo relación. Esa posibilidad de los jóvenes de trabajar se cortó. Hoy los jóvenes están demonizados. Son muy pocos los jóvenes de sectores populares, entre 15 y 18 años, que pueden acceder a un trabajo. No pueden hacer un currículum, tienen una dirección impresentable. ¿Quién los toma? ¿Qué empresario? En primer lugar, sepamos lo que son los empresarios. Yo los conozco porque convivo, digamos, que cuando alguien le pone el barrio Ejército de los Andes, que es Fuerte Apache, eso, el currículum se tira, pero inmediatamente. Entonces,
hay que tener una política específica. Esa política habrá que pensarla, tiene que incluir necesariamente una ventaja para los empresarios, porque si no, no los van a tomar. Si no hay una ventaja, por ejemplo, cargas a cargo del Estado, etcétera, porque a los jóvenes hay que tomarlos con todas las ventajas que tiene para ellos la Ley de Protección del Trabajo de Jóvenes. O sea, con días por examen, con todo lo que tiene cualquier pibe que estudia. Y entonces en esas condiciones para el empresario tomarlo tiene que tener una ventaja por otro lado. Yo termino con esto, quisiera que nosotros pudiéramos dar un puntapié inicial para sacar la discusión desde los jóvenes que ya entraron en el delito, porque en muchos casos porque no tuvieron otra, ponerlo en la necesidad de a esos 500.000 jóvenes, 600.000, cualquiera sea el número, que hoy no están trabajando o no están estudiando, y que esta sociedad que crea siempre fórmulas lingüísticas de mierda, le llaman los nini, esa mierda, como le llaman, esos son jóvenes que están ahí plantados en sus 15, 16 años, en la mejor edad de la vida, sin tener un camino y un rumbo. Y para mí ese camino empieza por un trabajo en blanco, que los obligue además a incorporarse a alguna de las formas de la educación. Nada más, gracias.